La Vendée Globe es una regata que consiste en dar la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia por los tres grandes cabos de Buena Esperanza, Lewin y Hornos. Es considerada una prueba que pone al límite la resistencia del participante y como la más complicada en el mundo de las competencias marítimas. Nadie había dicho que la remontada del Atlántico Sur sería fácil, y no lo está haciendo. Al rompecabezas de altas y bajas presiones se añaden ahora condiciones muy duras de navegación. Los cuatro primeros barcos se están ciñendo contra vientos de componente norte, para unos más fuertes que para otros, pero todos viven inmersos en un universo escorado, incómodo, mojado, con frecuentes golpes contra las olas que hacen sufrir el material y los cuerpos. En el Pacífico se lucha a brazo partido, camino del Cabo de Hornos. Javier Sansó recupera terreno a Nubus Sirius, que lo adelantó ayer. Lo decía Francois Gabard del Massif esta madrugada. Nunca hasta ahora en este largo recorrido de la Vendée Globe, los participantes se habían enfrentado en una ceñida contra viento duro de más de 30 nudos. La noche ha sido difícil, había viento de cara bastante fuerte, chubascos de hasta 45 nudos y una mar desmontada. Era un poco las montañas rusas y no era nada divertido. El viento no viene en absoluto de la buena dirección respecto de lo que habían previsto los ficheros. Esperaré a ver si cambia un poco, pero no lo comprendo. El líder advertía además que las diferencias indicadas en las clasificaciones con su gran rival Armer Leclerc, el Banquet Populaire, no reflejarían la realidad durante los próximos 2 o 3 días. ¿Cuál de los dos se lleva el gato al agua con sus distintas tácticas? No se sabrá hasta que los dos barcos converjan un poco más al norte. De momento, Leclerc se mantiene fiel a su costumbre de buscar la ruta más corta, mientras a Gabard no le importa recorrer más millas si con esto consigue que su Massif avance a buena velocidad. Como consecuencia de esta diferencia de criterio, la distancia lateral entre ambos ha aumentado esta noche hasta las 164 millas. Inmediatamente detrás, Jean-Pierre Dick del Birba Paprec navega en las mismas condiciones de ceñida, a unos 250 millas de líder. Pero ¿quién mejor está aprovechando las condiciones del Atlántico Sur? Por ahora es el británico Alex Thompson de Hugo Boss, que no ha hecho ni un solo bordo desde que pasó por las Malvinas, pero que avanza mucho más cerca de la ruta directa de sus predecesores. Al otro lado del continente americano, las condiciones son muy distintas. En lugar de viento de proa, viento portante, Jean Lecan del Sinerciel se ha acercado a la costa chilena a murado estribor, a la espera de cambiar de bordo para dirigirse hacia el Cabo de Hornos. El paso de Hornos, un gran momento. Se acabó el Pacífico, mi remontada parece no estar nada mal. Hay una mar normal, pero cada vez es lo mismo. Cuando sales del Índico, vas al Pacífico y el nombre tranquiliza, pero de Pacífico solo tiene el nombre. Inmediatamente detrás, el pelotón central sigue luchando a brazo partido y se ha acercado a menos de 300 millas del Sinerciel. Dominique Babré del Mirabeau es el gran beneficiado de la última jornada, pues ha reducido su diferencia con Mike Golding de Gamesa a 44 millas, a la vez que ha conseguido mantener a su compatriota Bernard Stam del Chaminés Pujolet. Claro que este navega prácticamente sin instrumentos para ahorrar energía, después de que ayer una colisión con un ovni, objeto flotante no identificado, le arrancara un hidrogenerador y le dejara el otro fuera de servicio. Las baterías centrales del barco apenas tenían ayer un 5% de carga y el Cheminis Pujolet se verá obligado a repostar combustible para poder completar el recorrido. Esta solución es la que garantiza más seguridad para el navegante y el monocasco, pues la aproximación a un puerto sin medios de propulsión ni datos de navegación parece peligrosa. Recordemos que con menos del 5% de carga, el consumo eléctrico está seriamente racionado y solo permite al navegante una comunicación diaria para contactar con su equipo, dar información y recibir lo que necesita. Es necesario esperar a que el suizo, situado a 311 millas del Cabo de Hornos, se aproxime a la punta meridional del contingente americano para recibir ayuda con su situación. El barco que le saldrá al encuentro para auxiliarlo no es otro que el Paquea Biscay de su amigo Unai Basurco. Los dos se conocen mucho y esta ayuda por parte de un navegante y una tripulación que dominan los monocascos de 60 pies tranquiliza al conjunto del Team Chamilés Pujolet. Bernard Stam,
que anoche en una corta comunicación con su equipo confesó estar extremadamente cansado porque pasa muchas horas en vela, sigue siendo, pese a ello, uno de los más rápidos de la flota. Tras verse superado ayer por Arnaud Bussiereus de la Arquera Verandas, Javier Sansó de la acción a 100% Eco Powerade ha recuperado terreno durante la noche y navega a la vista del francés. En la última hora, el español navega un nudo más rápido que su rival más inmediato. Los dos han realizado dos trasluchadas casi simultáneas, probablemente debido a un cambio de dirección de viento. En los últimos lugares, Bertrand de Brock y Alexandro Di Benedetto navegan a buena velocidad. No así Tanguy de Lamont de la Initiative Curve, que ha aprovechado unas condiciones más tranquilas para hacer diversas reparaciones a bordo y que en la última hora avanza a unos reducidos 4.5 nudos. El barco está en orden. He arreglado las puntas de los cabos. He acabado mi traslucha un poco rara. Ahora voy rumbo con un viento perfecto para ir a la siguiente puerta. A los líderes le queda menos del 25% del recorrido. Han cubierto, por tanto, la mayor parte del trayecto. ¿Pero han hecho lo más duro? De momento, la remontada del Atlántico Sur es todo menos una tarea sencilla. La salida del Pacífico tampoco es un chiste para el pelotón.